¿Está la humanidad al borde de la autodestrucción? ¿Esperanza para nuestro futuro? A través de los siglos, nuestra Santa Madre repetidamente ha tenido un papel crucial en la reconciliación de la humanidad. Repetidas veces ha cambiado el curso de la historia por medio de su mediación sin precedentes como la Madre de Misericordia. El siglo XX no es excepción, con más de 300 apariciones supuestamente ocurriendo por todo el mundo. Ella viene armada con un plan de paz para el mundo, comenzando en el siglo XX con Fátima, Portugal. Fátima, Portugal, uno de los lugares de apariciones de la Santa Virgen María más significantes. Ha sido foco de muchas conversiones y curaciones extraordinarias durante el siglo XX. La historia comienza en la primavera de 1916. Tres veces el ángel de paz San Miguel Arcángel, también conocido como el ángel de Portugal, se apareció a tres niños antes de las apariciones de Nuestra Señora. En la primera visita, el ángel trajo la Santa Comunión a los niños personalmente, diciéndoles que Jesús está presente en todos los tabernáculos del mundo. Durante el siguiente año de 1917, comenzando el 13 de mayo, Nuestra Señora se apareció a los niños seis veces, pidiéndoles que fueran al campo de las borregas el día 13 de cada mes hasta octubre. Lucía dos Santos, de 10 años, era la de mayor edad de los tres, quien junto con su prima Jacinta Marto, de 7 años, y Francisco Marto, de 9 años, presenció las apariciones. Fue el 13 de julio de 1917 que Nuestra Señora proclamó al mundo una advertencia profética y solemne. Pidió la consagración de Rusia al Corazón Inmaculado. Si mis deseos son realizados, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, entonces Rusia propagará sus errores por todo el mundo, creando nuevas guerras y persecuciones de la Iglesia. Los buenos serán marginados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Ciertas naciones serán aniquiladas. Pero al final mi corazón inmaculado triunfará. Rusia será consagrada a mí por el Santo Padre y se convertirá, y el mundo disfrutará de un período de paz. Nuestra Madre Bendita prometió que un milagro ocurriría durante el mediodía del 15 de octubre de 1917. Aproximadamente 70.000 personas, empapadas por la lluvia, se aglomeraron en el pastizal de las borregas. Tal y como se prometió, un gran milagro solar ocurrió. El sol, como una bola de fuego, parecía estar cayendo sobre la tierra, aterrorizando a la gente. Muchos creyeron que morirían. Después de 12 minutos, el sol regresó a su posición normal. El lodoso suelo y la ropa empapada de la gente se secaron instantáneamente. El fenómeno solar fue una señal de gran magnitud dada por Dios y confirmó la gravedad de los mensajes dados por Nuestra Señora en Fátima. Lucía, quien quería ser monja carmelita, más tarde explicó que el rosario y el escapulario son inseparables. Nuestra Señora desea que todos usemos el escapulario y recemos el rosario todos los días. Fátima fue el primer lugar de apariciones aprobado por la Iglesia Católica en el siglo XX.
¿Qué mensajes impartió Nuestra Señora a los niños y al mundo en aquella ocasión? Hay cuatro puntos significativos en los mensajes. Primero, el deber diario, vivir castamente de acuerdo al estado de vida de cada uno. Segundo, oración, el rezo del rosario particularmente. Tercero, reparación eucarística, comuniones de reparación durante cinco primeros sábados. Cuarto, consagración al corazón inmaculado de María junto con el uso del escapulario café. Hemos realizado las peticiones de la Madre Bendita. Si no, ¿qué no deberíamos comenzar ahora mismo? Con creciente urgencia, Nuestra Señora ha venido de nuevo en otros lugares a repetir el mismo mensaje. Entre los años 1917 y 1932, el mundo estaba agitado. En Fátima, las advertencias habían sido dadas y ahora, otra vez, Nuestra Señora eligió favorecer a la tierra con su presencia apareciéndose en Borain, Bélgica. Conocida como la Virgen del Corazón Dorado, Nuestra Señora se apareció 35 veces entre el 29 de noviembre de 1932 y el 3 de enero de 1933. Cinco niños vieron a la Virgen en estas ocasiones, durante las cuales el mensaje de Fátima de oración, sacrificio y devoción al Corazón Inmaculado fue enfatizado. Como mediadora de todas las gracias, Nuestra Señora prometió la conversión de pecadores. También pidió específicamente que una capilla fuera construida para los peregrinos. Borain fue el segundo lugar de apariciones que fue aprobado durante este siglo. Fue en Borain que Nuestra Señora nos recuerda su reinado en el cielo como reina y como nuestra Madre Misericordiosa. Tan pronto como las apariciones de Borain habían terminado, Nuestra Señora se apareció de nuevo en Bélgica, esta vez en Banó. Nuestra Señora se proclamó como la Virgen de los Pobres a Mariet Beco cuando se aproximaba su doceavo cumpleaños. Mariet presenció apariciones 8 veces, comenzando en 1933. Durante una de las apariciones, Nuestra Señora guió a Mariet a un pequeño manantial que corría a la orilla del bosque. Nuestra Señora declaró este manantial de agua reservado para todas las naciones a fin de aliviar a los enfermos. Muchas, muchas curaciones documentadas han ocurrido con esta agua durante los años. Un manantial para todas las naciones. En 1949, el obispo de Liege declaró las narraciones de las apariciones dignas de creerse. Esto marcó la aprobación de la tercera aparición durante el siglo XX. Nuestra Señora vino a Banó a recordarnos otra vez que en el plan de Dios, ella es el enlace esencial con Jesús. En medio de depresión económica, guerra y destrucción atómica, Nuestra Señora continúa con su compromiso de salvar a sus hijos. Se ha aparecido por todo el mundo frecuentemente, proclamándose bajo varios títulos y urgiendo a sus hijos a orar y arrepentirse. Durante los años del 60, el mundo estaba en transición. Drogas, asesinatos, guerra y la erosión de los valores familiares llenaban los encabezados de los periódicos por todo el mundo. Años llenos de confusión, y sin embargo, en 1961, la Madre de Dios otra vez nos advirtió de problemas inminentes por venir. El lugar, Garabandal, España. El 18 de junio de 1961, un ángel se apareció a cuatro niñas: Conchita González, de 12 años, Jacinta González, de 12 años, Maricruz González, de 11 años, y Mariloli Mafón, de 12 años.
mientras jugaban en un sendero en las hermosas colinas de Garabandal, en el norte de España. El ángel se apareció 8 veces en los siguientes 12 días y el 24 de junio de 1961 se apareció con un estandarte a sus pies que contenía un mensaje que las niñas no pudieron entender. El ángel habló a las niñas por primera vez el 1 de julio de 1961 diciéndoles que Nuestra Señora del Carmel se aparecería al día siguiente. En efecto, Nuestra Señora se apareció el 2 de julio escoltada por 2 ángeles. Uno de ellos era San Miguel. El 4 de julio se apareció de nuevo para explicar el mensaje del estandarte que San Miguel les había mostrado. Les dijo que no revelaran este mensaje hasta el 18 de octubre. Como se prometió, el mensaje fue comunicado a la muchedumbre reunida en octubre de 1961. Deben hacer muchos sacrificios, mucha penitencia y visitar el Santísimo Sacramento frecuentemente. Pero primero, deben llevar vidas buenas. Si no, un castigo les acaecerá. La copa ya se está llenando. Un gran castigo vendrá sobre ustedes si no cambian. Más de 1.200 apariciones ocurrieron en Garabandal entre 1961 y 65. Estas apariciones incluyeron también muchas manifestaciones físicas y espirituales. Todas las apariciones eran anunciadas a las niñas con anticipación por 3 llamadas interiores que ellas describen como 3 gozos. El primer gozo era leve, el segundo era más intenso y el tercero era tan fuerte que tenían que correr a toda prisa a donde sabían que Nuestra Señora estaba esperando. Aun cuando corrían desde diferentes partes de la aldea, llegaban al lugar designado al mismo tiempo. Caían luego de rodillas en estado de éxtasis. El éxtasis duraba desde varios minutos hasta varias horas. No siempre presenciaban la aparición juntas. Las apariciones iban acompañadas de muchos otros fenómenos sobrenaturales que retaban las leyes naturales, como levitación, caídas extáticas en posiciones como estatuas hermosamente esculpidas, y que a 4 doctores les fue imposible moverlas. Sin embargo, las niñas podían levantarse unas a otras tan fácilmente como una pluma para poder alcanzar a dar un beso de despedida a la Madre Bendita. Se les podía ver caminando hacia adelante o hacia atrás sobre un terreno rocoso, con la cabeza volteada hacia arriba y los ojos fijos en el cielo. En días cuando no había sacerdote en la aldea, San Miguel Arcángel daba a las niñas la Santa Comunión, la cual les era visible solo a ellas. En julio de 1962 tuvo lugar un fenómeno significante entre Conchita y el Arcángel San Miguel. Este milagro fue profetizado con 2 semanas de anticipación. Conchita recibió del arcángel una hostia visible en la lengua, en presencia de cientos de personas. Este milagro fue escogido para llamar la atención a la realidad de la presencia verdadera de nuestro Señor en la Eucaristía. El mensaje final de Nuestra Señora fue comunicado a Conchita por San Miguel el 18 de junio de 1865. Ya que mi mensaje del 18 de octubre no se ha obedecido y no se ha dado a conocer al mundo, les aviso que este será el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora se está derramando. Muchos cardenales, muchos obispos y muchos sacerdotes van por el camino de la perdición y se llevan con ellos muchas almas. Cada vez se da menos importancia a la Eucaristía. Con sus esfuerzos deben alejar de ustedes la ira de Dios. Si le piden su perdón con corazones sinceros, Él los perdonará. Yo, la madre de ustedes, por la intercesión de San Miguel Arcángel, les pido que enmienden sus vidas. Los amo tanto y no quiero su condenación. Oren para pedir con sinceridad y concederemos sus peticiones. Deben hacer más sacrificios. Piensen en la pasión de Jesús. La visionaria Jacinta González de Monaghan nos participa su idea de los mensajes. En mi propia vida personal, los mensajes han aumentado mi fe.
Me han ayudado espiritualmente con el rezo del rosario y en mi vida familiar. Las apariciones ayudaron a aumentar la espiritualidad y la fe de la gente del pueblo. Nuestra Señora no vino solo para la gente de la aldea de Garabandal, sino que vino para todo el mundo, para todo el género humano. Los elementos básicos de Garabandal son la Eucaristía y el sacerdocio. La Madre Bendita enfatizó la significancia del rosario, la necesidad de orar por los sacerdotes y, sobre todo, la obediencia a la Iglesia. Garabandal también profetiza cuatro eventos sobrenaturales que tendrán lugar en el futuro. Primero, una advertencia celestial de alcance mundial. El segundo evento sobrenatural que tendrá lugar es el Gran Milagro. Conchita sabe la fecha del Gran Milagro y la anunciará con 8 días de anticipación. Todos en la aldea y montañas circunvecinas lo verán. Los enfermos se curarán y los no creyentes se convertirán. La tercera señal sobrenatural será permanentemente visible y permanecerá en los pinos hasta el fin de los tiempos. Será posible fotografiar y televisar esta señal, pero nadie podrá tocarla. Cuarto, un castigo, condicionado a la respuesta que se dé al llamado a la conversión y penitencia de Nuestra Señora. El ambiente durante las apariciones en Garabandal era de un amor maternal. María se reveló como una madre tierna y amorosa. Ella deseaba claramente que todos supiéramos que somos sus hijos. Prometió premiar a todos, sin embargo dijo que la obediencia a la Iglesia debe ir primero y siempre, porque esto da más honor y gloria a Dios. Una nueva investigación de Garabandal fue designada otra vez en 1986, instituida por el obispo del Val de Santander. Mucha gente por todo el mundo esperan los resultados de esta nueva comisión y aceptan con anticipación la decisión final de la Iglesia. En la historia de las apariciones marianas, Nuestra Señora se comunica directamente con pocas personas escogidas, muy a menudo niños. Sin embargo, no es necesario para ella hablar directamente en cada aparición. También se comunica a través de su presencia, una presencia de silencio. La víspera del 2 de abril de 1968, Nuestra Señora se apareció como una luz radiante sobre la iglesia ortodoxa copta de Santa María. La iglesia está situada en Zeytún, un barrio de Cairo, Egipto. Según una leyenda y creencia popular, José y María pasaron por Zeytún cuando huyeron de la persecución de Herodes a la seguridad de Egipto. Nuestra Señora se veía moviéndose entre las cúpulas de la iglesia, sosteniendo frecuentemente una rama de olivo y a veces una cruz. Otras veces se inclinaba ante la cruz o bendecía a la gente presente. Gentes de diferentes clases, ocupaciones y religiones la vieron en diferentes formas o actitudes. Su aparición fue siempre pública y presenciada por toda la multitud, creyentes y no creyentes. Hasta nuestra sirvienta estaba con nosotros. Ella no entiende nada de cristianismo. Ella daba saltos porque la veía. Es algo muy grande. Es tanta la alegría que no cabe uno dentro de sí mismo. No es nada simple. Es muy conmovedor. Todo el cuerpo se siente diferente. No sabe uno si desea llorar o gritar. No se sabe qué hacer. Pensamos que quizás no estábamos viendo bien. Y le preguntamos a nuestra sirvienta, que es una chica de 17 años. Le dijimos, ¿qué estás viendo? Ella dijo que veía una señora. No sabía lo que era el halo y nos dijo que veía una corona llena de focos eléctricos que brillaban mucho. La veíamos como en un marco, como en un cuadro, parada, de cuerpo entero, en luz fluorescente. Era primorosa. En varias ocasiones se relataba haberla visto aparecer
en diversas formas y rodeada por múltiples colores. Las apariciones también fueron acompañadas de milagros de curación que han sido verificados y documentados por una comisión de doctores y profesores científicos. El 5 de mayo de 1968, la Iglesia copta expidió una declaración a través de la oficina del patriarca Herodes VI, declarando que la bendita Virgen María se ha aparecido varias veces en la Iglesia Ortodoxa copta que lleva su nombre en Zeitún, Cairo. Las apariciones continuaron por más de 2 años, ocurriendo 2 o 3 veces por semana y más frecuentemente en días de fiesta o vísperas de fiesta. Las visitas duraban desde solo unos minutos hasta 8 horas. Las multitudes crecieron hasta 250,000 de personas aproximadamente. Entre los testigos había ortodoxos, católicos, protestantes, musulmanes, judíos y gente sin religión y de muy diferentes ocupaciones. El doctor Denis Jalil, testigo ocular de las apariciones, expresa su confirmación de los sucesos. Bueno, yo soy doctora y lo que he visto en Zeitún lo creo. No lo puedo explicar a través de la medicina o a través de la ciencia. Pero hubo un gran número de milagros y sanaciones y conversiones de fe. Algunas veces se relató que luminosas palomas blancas o doradas revoloteaban sobre la figura de la Virgen en la noche, volando a grandes alturas y luego desapareciendo repentinamente. Ciertamente, ese es un fenómeno extraño, pues las palomas no vuelan de noche. Las palomas aparecían antes, durante y después de las apariciones de Nuestra Señora. Otro fenómeno asociado con las apariciones de Zeitún era la presencia de humo con olor a incienso, descrito por un obispo como una fragancia tan grandiosa como si viniera de 1,000,000 de incensarios. Aunque no articuló palabras, ella impartió un sereno mensaje a sus hijos. El silencio de Nuestra Señora representaba su amorosa preocupación por sus hijos, cristianos y no cristianos. Los frutos dan testimonio de su poderosa presencia. El llamado de Nuestra Señora es para todos, sin consideración a la raza, color o credo. Desde el Medio Oriente hasta el Lejano Oriente, de la cúpula de una iglesia a una estatua de madera en una pequeña capilla en Akita, Japón, Nuestra Señora usa la simplicidad al hacer su presencia y su mensaje conocido a todos. En 1973, en un convento católico, en un pequeño caserío en las afueras de la ciudad de Akita, Japón, la hermana Agnes Sasagawa, en la capilla japonesa de las Siervas de la Eucaristía, experimentó el primero de muchos acontecimientos sobrenaturales. En junio de 1973, cuando la hermana Agnes abrió el tabernáculo para la adoración, una luz muy fuerte salió de él, invadiendo la capilla. Esto sucedió en 3 días consecutivos y en la fiesta de Corpus Christi. En una de estas ocasiones también vio ángeles adorando la Sagrada Eucaristía en un semicírculo alrededor del altar. En la víspera de la fiesta del Sagrado Corazón, en junio de 1973, el ángel guardián de la hermana Sasagawa se le apareció cuando estaba enferma en el hospital. Estando allí, el ángel le enseñó la oración de Fátima para ser dicha después de cada misterio del rosario. Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente aquellas más necesitadas de tu misericordia. Esta oración era virtualmente desconocida en el Japón al principio de los años 70. En la misma ocasión de la aparición del ángel guardián, una herida en forma de cruz apareció en el hueco de la mano izquierda de la hermana Sasagawa y comenzó a sangrar.
El 6 de julio de 1973, una oración eucarística escrita por el obispo John Ito, ahora ordinario retirado de la diócesis de Niigata, era recitada en la capilla por la hermana Sasakawa y Nuestra Señora añadió la palabra verdadera al texto. Esta oración eucarística significa la importancia de la verdadera presencia de Jesús en la Eucaristía. Más tarde, ese mismo día, una herida sangrante apareció en la mano derecha de la estatua de Nuestra Señora en la capilla. El ángel guardián de la hermana le dijo que el correr de la sangre es significante para la conversión de pecadores y en reparación por los pecados. El 23 de septiembre de 1973, la estatua comenzó a sudar de la cara a los pies, los ojos anegados en lágrimas que corrían por su rostro. Un olor a fragancia dulce llenaba la capilla. Esto ocurrió muchas veces en la presencia de otros, incluyendo al obispo John Ito, quien hizo analizar las lágrimas por la mejor universidad del Japón. El examen probó que eran lágrimas humanas. La estatua lloró un total de 101 veces. Kijito Fujimoto, testigo ocular de los sucesos, describe su experiencia. Vi salir lágrimas que corrían por la cara de la imagen de la Madre Bendita y que llegaban a la base del globo. Llegué a probar las lágrimas y eran muy saladas. Esto me hizo pensar que la Madre Bendita debía tener un mensaje especial para mí y para otros. Cuando una madre derrama lágrimas frente a sus hijos es por una razón seria. Por lo tanto, pensé que cuando la Madre Celestial derramaba sus lágrimas a través de su imagen, era porque tenía un mensaje urgente para todos nosotros. De acuerdo a la hermana Sasakawa, la Virgen Bendita quiere reunir a las almas compasivas que pueden agradar a Dios con sus sufrimientos. Esto es exactamente lo que Nuestra Señora quiere aquí en Akita. Deben arrepentirse, comiencen a orar a Dios con corazones buenos y puros, conviértanse a Dios y entréguenle su vida. Es importante hacerse cristianos y conocer la misericordia de Dios. Él quiere que enmendemos nuestras vidas. El mundo está muy corrupto y egocéntrico. Dios nos ama profundamente. Está tratando de salvarnos de los castigos a través de los mensajes de Nuestra Señora. Solo mediante la oración se podrá seguir el camino para propagar los mensajes. El 13 de octubre de 1973, la hermana Sasakawa recibió un mensaje de extrema gravedad para el mundo. Los castigos no tendrán precedente en el tiempo. Serán peor que el diluvio. Un fuego caerá del cielo como resultado de esta calamidad. Gran parte de la humanidad será aniquilada. Si la gente no se arrepiente, esto sucederá. Mutsuo Fukushima, reportero de la agencia de noticias en Kioto, Japón, comparte su percepción de los mensajes. El mensaje en Akita es un mensaje de amor divino, porque Dios ama a los seres humanos tan profundamente que tenía que dar este aviso, así como mensajes de arrepentimiento y oración para todos los seres humanos aquí en Akita. Después de 11 años de investigaciones, el obispo John Ito, entonces ordinario de la diócesis de Niigata, declaró oficialmente el origen sobrenatural de los sucesos relacionados con la estatua y los mensajes comunicados a la hermana Sasakawa. Creo que el tercer mensaje de Akita tiene una conexión profunda con Fátima. Aún después de que la Santísima Virgen dio el mensaje en Fátima, la gente no se arrepintió en sus vidas y Nuestra Señora tuvo que repetir y vivir la memoria de Fátima otra vez. Oren por el Papa, los obispos y sacerdotes con el rosario. La acción del demonio va a infiltrar hasta la iglesia, al grado de que se verán cardenales opuestos a cardenales. Obispos se pondrán en contra de otros obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y atacados por sus hermanos. Iglesias y altares serán destruidos. En la iglesia habrá mucha gente que acepta compromiso, y el demonio forzará a muchos sacerdotes y religiosos consagrados a dejar el servicio de Dios. El demonio se concentrará especialmente en las almas dedicadas a Dios. El pensamiento de la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza.
uno de los menos conocidos lugares de apariciones de Nuestra Señora, que sin embargo ha sido aprobado en el siglo XX, es Betania, Venezuela. Situada en una pequeña granja en la aldea de Cúa, en el estado de Miranda, Venezuela, Betania no es como muchos supuestos lugares de apariciones donde solo pocas personas escogidas ven a la Virgen María. Muchas más de 2.000 personas han afirmado haber visto a Nuestra Señora. Aparece repentinamente, bañada en luz, acompañada por un dulce perfume de rosas y otros fenómenos. La gente ve la aparición sin experimentar un trance o éxtasis. La Virgen no aparece de una manera consistente. Varios testigos afirman que se parece a Nuestra Señora de Lourdes con la banda azul. Otros la han visto parecida a su imagen en la Medalla Milagrosa, Nuestra Señora del Carmelo o Nuestra Señora de los Dolores. María Esperanza Bianchini, madre de cinco y estigmatista, fue la primera que vio a Nuestra Señora en Betania el 25 de marzo de 1976. Ella ha experimentado apariciones privadas de la Virgen y santos durante toda su vida. María es la visionaria principal que recibe mensajes y la Virgen continúa apareciéndosele frecuentemente bajo el título Reconciliadora de Naciones y Gentes. Ha llegado la hora de que el hombre despierte a estos tiempos de grandes calamidades en el mundo. La aparición de la Santa Madre es un llamado a todo ser humano para reconciliar a todas las naciones. Fue el 25 de marzo de 1984 que las apariciones cambiaron dramáticamente, de privadas a públicas. Nuestra Señora hizo 7 apariciones, durando de 10 a 15 minutos cada una, ese día en Betania. Supuestamente 108 personas vieron a Nuestra Señora como una persona tridimensional, parecida a la Virgen de Lourdes, con una banda azul e irradiando una gran luz. La última aparición ese día duró 30 minutos. Los sucesos de esa tarde fueron documentados y sometidos al obispo local. El 21 de noviembre de 1987, Monseñor Bio Bello Ricardo, obispo de Los Teques, después de una tercera investigación, expidió una carta pastoral aprobando las apariciones y haciendo este el cuarto lugar de apariciones aprobado durante el siglo XX. Las apariciones aquí en Betania han sido aprobadas en su autenticidad. Mi declaración es que estas apariciones son auténticas, sobrenaturales y de origen divino. El obispo Ricardo sigue reuniendo testimonios individuales aquí en Betania. Los mensajes de Nuestra Señora son significantes. Representan un llamado a la restauración y penetración más profunda de la fe católica. Un llamado a orar por la Iglesia, los sacerdotes, la conversión de pecadores y por la paz mundial. Un incentivo para la recepción de los sacramentos más frecuente y un llamado a la solidaridad respondiendo a la caridad y cuestiones de justicia social, especialmente con los pobres y necesitados. Se ha reportado de manera no oficial que Nuestra Señora continúa apareciéndose a las multitudes. Cada fin de semana y en fiestas litúrgicas, miles de peregrinos viajan a Betania. Muchos vienen de todas partes del mundo. La gente toma agua de la cascada orando por conversión y curación. Los frutos de las apariciones son positivos. Han ocurrido muchas curaciones documentadas y conversiones. Esta es la primera vez que vengo a Betania y vine a dar gracias a Nuestra Señora por el milagro realizado en mí. Estaba muda y parcialmente paralizada. Una amiga me trajo agua de la cascada y me pidió que la bebiera. En una hora estaba completamente curada.
Ahora amo a Nuestra Señora mucho más y he venido aquí a dar gracias. La presencia de Nuestra Señora en Betania transmite al mundo un mensaje de reconciliación entre las gentes y naciones. ¿Estamos dispuestos a reconciliar nuestras diferencias? El padre René Laurentin, autor mariano y conocido teólogo, nos participa su perspectiva de las apariciones marianas a la luz de las condiciones mundiales. Creo que el mundo está en mal estado y las apariciones parecen ser una amonestación al mundo, que tenemos que prestar atención porque el mundo se está destruyendo a sí mismo. Se trata de autodestrucción. Este es el mensaje de Medjugorje y otras apariciones. Es serio, es muy serio. ¿Por qué hay tal aumento en apariciones marianas durante la última parte de este siglo? Las apariciones de María atestiguan su presencia activa en la vida de la Iglesia. Está manifestando su amor maternal, mostrándonos el camino a la salvación, a su Hijo Jesús. Es en Medjugorje, Yugoslavia, donde en la última parte del siglo XX Nuestra Señora continúa atrayendo a todos aquellos que seriamente escuchan sus mensajes. Desde una primitiva aldea croata, situada en la sección central occidental de Yugoslavia, procede un llamado crítico al mundo moderno comunicado por la Madre de Dios bajo el título Reina de la Paz. Comenzando el 24 de junio de 1981, seis jóvenes croatos de la parroquia de Santiago, en Medjugorje, nombre que significa entre las montañas, recibieron apariciones de la bendita Virgen María, conocida como la Gospa. Los seis videntes incluyen a Vika Ivankovic, Mirjana Dragicevic, Marija Pavlovic, Ivan Dragicevic, Ivanka Ivankovic y Jakov Kolo. Ellos ven a la Virgen bendita como persona tridimensional al entrar a un estado estático, perdiendo todo sentido de tiempo y espacio. Médicos e investigadores científicos de Milán y de la Universidad Francesa de Montpellier han realizado experimentos científicos documentando la autenticidad de esos estados estáticos. ¿Qué es lo que abarca el corazón de los mensajes de la Madonna en Medjugorje? Seis temas surgen del contenido de estos mensajes: fe, oración, ayuno, penitencia, conversión y paz. Nuestra Señora, Reina de la Paz, dice una y otra vez que hay que orar, orar, orar. Oren sin cesar, oren en medio de sus tribulaciones, oren por su conversión, oren en comunidad y oren para desarmar los esfuerzos de Satanás. La visionaria Ishka Ivankovic confirma la insistencia de Nuestra Señora al pedir la oración del corazón. Nuestra Señora pide que se reza el rosario de 15 decenas, que las familias oren juntas de noche por la conversión de los pecadores. Dice que la misa diaria es un regalo especial para el día, que cada vez que estamos en la Eucaristía ante su Hijo Jesús, ella también está presente. La Gospa, Nuestra Señora Reina de la Paz, implora al mundo que se ore por la paz global. La paz solo puede obtenerse a través de la oración y conversión del interior del corazón. Continuamente nos llama a cambiar nuestros corazones, alejarnos del pecado y de Satanás y entregar completamente nuestras vidas a Jesucristo. La Madre Bendita también ha especificado la necesidad de la confesión mensual como un medio de conversión esencial.
El ayuno también es parte integral del mensaje de Medjugorje. El ayuno es un medio de conversión potente. Mis muy queridos hijos, el mundo ha olvidado el valor de la oración y el ayuno. Con oración y ayuno las guerras pueden detenerse y suspenderse las leyes naturales. La mejor manera de ayunar es con pan y agua. Los frutos de Medjugorje son abundantes. Desde diversas partes del mundo, gente de todas religiones y tipos de vida personalmente visitan el lugar para experimentar este oasis de paz. Soy un científico y profesor de medicina de una universidad. He tenido ciertas experiencias especiales aquí en Medjugorje y antes, pero particularmente aquí en Medjugorje. Es mi tercera visita y he visto ciertas señales que la ciencia no puede explicar. No tengo duda que ella se está apareciendo aquí. Y no dudo que las señales físicas que mucha gente han visto son manifestaciones y un esfuerzo para guiar a aquellos cuyas dudas interfieren. Una y otra vez, Nuestra Señora Reina de la Paz nos advierte de castigos mundiales. Estos castigos pueden evitarse con oración, ayuno, fe y conversión. Todos los visionarios recibirán 10 secretos que contienen la información concerniente a los castigos. Nuestra Señora ha prometido dejar una señal visible en el monte Pot-Bordeaux, comúnmente conocido como Monte de las Apariciones. Esta señal será un testimonio y fuente de conversión para el mundo. Aunque mucho énfasis se ha puesto en los mensajes de castigo, el centro del mensaje de Medjugorje no es de desastre inminente, sino de paz real, esperanza y misericordia para el mundo. La Madre Bendita nos asegura que no es demasiado tarde para convertirse. Su futuro depende de su conversión. Desde las montañas de Yugoslavia a las junglas del continente africano, Jesús envía a su madre con un mensaje para la humanidad. El mensaje de Nuestra Señora en Kibeho, Ruanda, es urgente. Conocida como la Madre del Verbo, Nuestra Señora ha hecho repetidas súplicas a la humanidad en la Escuela Católica Romana de Kibeho a través de 7 jóvenes desde noviembre de 1981. Las apariciones no solo incluyen a María, sino también a su hijo, Jesús. Visionarios incluyen a Nathalie Mukamazimpaka, Marie-Claire Mukangango, Stephanie Mukamurenzi, Agnes Kamagayu, Bestin Salima, Emmanuel Segatasha y Alfonsín Mumereke. Señora me prometió en la última aparición que volvería a aparecerse en esta fecha durante el mediodía aquí en el dormitorio.
Nuestra Señora continúa hablándonos sobre la importancia del rosario y la oración. Nos pide que nos amemos a nosotros mismos y que amemos a los demás. Debemos dar buen ejemplo a la juventud del mundo. El obispo de Butare, Juan Bautista Gajamañi, estableció una comisión formal para investigar las apariciones. Hasta hoy las apariciones han sido aprobadas en la primera etapa, esto es, devociones públicas han sido reconocidas en Kibeho. La gente tiene una fe muy fuerte aquí. Los cimientos fueron colocados hace mucho tiempo en preparación para estas apariciones. El mensaje de Nuestra Señora es de conversión, oración y vigilancia. De acuerdo al visionario Emmanuel Segatasha, el mensaje primario en Kibeho es de arrepentimiento y preparación para la venida de Jesucristo. Emmanuel era un pagano antes de que Jesús se le apareciera en un campo de frijol. Nuestro Señor personalmente le enseñó el Padre Nuestro y cómo rezar el rosario. El Señor me enseñó el valor del sufrimiento unido con su dolor para ofrecerlo por la salvación del mundo. Jesús me dijo que debemos cambiar nuestras vidas y no pecar, orar en preparación para nuestra propia muerte y el fin del mundo. Debemos prepararnos mientras queda tiempo. Los que hagan el bien irán al cielo. Si hicieron el mal, se condenarán ellos mismos sin esperanzas de apelación. No pierdan más tiempo. Hay que hacer el bien y orar. No queda ya mucho tiempo y Jesús vendrá. Hoy, Emmanuel evangeliza a través de África proclamando los mensajes de Jesús y María a creyentes y no creyentes. Los frutos de las apariciones son significantes, con un aumento de vocaciones y crecido fervor espiritual en la gente de Ruanda. Como resultado de las apariciones, la nación ha sido oficialmente consagrada a Jesús y María. Estamos escuchando estos mensajes de conversión. He venido a preparar el camino de mi hijo por el bien de ustedes, pero no quieren entender. El tiempo que queda es corto y ustedes están distraídos por las cosas de este mundo que han de pasar. He visto a muchos de mis hijos extraviándose y he venido a enseñarles el verdadero camino. Al otro lado del mundo, en Naju, Corea, la sierva de Dios ha estado comunicando un mensaje severo al mundo. Como modelo y mediadora para todas las razas, Nuestra Señora está enfocando nuestra atención al orar suave pero firmemente en su Hijo Jesús. Una de las más recientes manifestaciones del amor de Dios por la humanidad está sucediendo ahora en una pequeña aldea en Naju, Corea. Comenzó el 30 de junio de 1985, cuando una estatua perteneciente a Julia Kim, casada y madre de tres, comenzó a llorar lágrimas. Desde entonces, la estatua ha llorado muchas veces, también lágrimas de sangre. Conocida como la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora repetidamente ha pedido oraciones, sacrificios y penitencia, instándonos a no evitar estas acciones, porque es a través de esta fórmula que nuestra lucha se convierte en gracias y bendiciones para muchas almas. El mensaje de Naju es paralelo a los de Akita y Fátima. La Virgen Bendita lamenta la cantidad de pecado en el mundo y la falla de sus hijos en hacer reparación. ¡Ay, la multitud de mis hijos que provocan la justa ira de Dios! Y el número de sus pecados. Se debe temer la justa ira de Dios. Para que el fuego del cielo no caiga sobre la tierra, yo oro sin cesar por aquellos hijos míos que han caído en vicios y corrupción, sufriendo en su lugar.
Pero si no aceptan los mensajes que doy, si continúan acomodándose a las cosas del mundo sin buscar las del cielo, será muy tarde. Yo les pido esto porque el castigo podría venir a la raza humana. Uno de los mensajes más fuertes emitido al mundo desde Nayu se dirige al tema del aborto. Nuestra Señora me ha dicho que estos pequeños seres desean vivir. ¿Qué sufrimiento podría ser más atroz que saber que estas vidas inocentes son forzadas a sufrir penas monstruosas al ser arrancadas del seno de sus madres? Esto entristece mucho a Jesús y María. Nuestra Señora se entristece ante tanta ignorancia e indiferencia de los padres que matan a sus bebés. Estas vidas son sagradas. El mundo avanza implacablemente hacia su ruina. Mientras Satanás despliega todo su poder para destruirlo, yo deseo salvar al mundo por la victoria de mi misericordia y amor. Por eso mi corazón inmaculado triunfará. Si oran conmigo, tomados de mi mano con confianza, mi corazón inmaculado ciertamente triunfará. Nuestra Madre Bendita viene repetidamente como una madre universal, amorosa y preocupada para avisarnos que regresemos a su Hijo Jesús. Hemos comenzado a ver la realización de los mensajes de Fátima aquí en Ucrania. El 26 de abril de 1987, la gente de Ucrania recibió una señal de esperanza. La Madre de Dios se apareció sobre la iglesia de los Tres Santos de la Santísima Trinidad en la aldea de Khurshiv, situada en la Ucrania soviética. Esto ocurrió en el aniversario de la fecha exacta y la misma hora del desastre de Chernóbil. Marina Kizin, de 12 años, camino a la escuela, vio primero a una mujer en el balcón de la iglesia. La noticia de esta aparición se extendió rápidamente. Pronto, masas de gente se estaban reuniendo para presenciar las apariciones de Nuestra Señora sobre la cúpula. En 1914, Nuestra Señora dio un mensaje diciendo que la iglesia de Ucrania sufriría un tratamiento cruel y violaciones terribles por 80 años. A pesar de persecuciones abrumadoras de la fe católica, los ucranos fielmente han mantenido vivas las tradiciones de la iglesia clandestinamente. José Pereira, testigo ocular de estos eventos, está ahora exiliado en Canadá después de pasar 23 años en prisión por su fe católica. Miles de gentes, algunas de las cuales han venido de las regiones de Rusia más lejanas, han visto y oído a la Madre Bendita. Mucha gente de todas las religiones, luteranos, judíos y musulmanes, han presenciado las apariciones y se han convertido. José nos informa que Nuestra Señora continúa apareciéndose en campos abiertos y templos por toda Ucrania. Las apariciones en Fátima predijeron la conversión de Rusia. Desde 1917 en Fátima hasta los años 90 en Ucrania, Nuestra Madre Celestial ha señalado claramente a todos nosotros un mensaje de urgencia. Nos suplica a nosotros, sus hijos amados, que nos arrepentamos y oremos antes de que sea demasiado tarde. Está aquí para mostrar el camino. A través de la historia mariana, el mensaje de Nuestra Señora resuena igual, aunque el lugar, visionarios y culturas varían.
El principal propósito de las visitas amorosas de Nuestra Señora desde el cielo a la tierra es el mismo. María quiere despertar nuestros corazones dormidos, quitar las escamas de nuestros ojos, recordarnos el continuo amor y misericordia de Dios a pesar de nuestro estado de maldad presente. Tenemos dos opciones en este momento crucial de la historia: aceptar la petición de la Virgen María a través de sus mensajes o ignorarla y enfrentar las consecuencias. La decisión es tuya. Mis muy queridos hijos, yo, la madre de ustedes, los amo y quiero urgirlos a la oración. Queridos hijos, yo soy incansable y los llamo aunque estén lejos de mi corazón. Siento dolor por cada uno de los que se han extraviado. Les ruego, entréguense a Dios completamente y vivan los mensajes que yo les estoy dando.